A las diferentes regiones. Hoy estamos acá en el Quindío, en Armenia, hoy aquí en la Tebaida, y hemos escuchado muchas inquietudes que coinciden y los cuales los planteamientos o las disposiciones o políticas públicas por parte del Gobierno Nacional están en la vía correcta. Primero, por ejemplo, el SENA lo tenemos que fortalecer con más recursos. De entrada, estoy anunciando hoy 16 mil millones de pesos para la construcción de la sede de formación y la escuela en lo que tiene que ver con hotelería y turismo. Eso es para la región. Dos, ya urgente, ya vamos a reunirnos, ¿qué recursos se requieren? Fomentar el inglés, capacitación urgente a través del SENA para los quindianos. ¿Por qué? Hay propuestas laborales ya, pero el muchacho o la persona no sabe hablar inglés. Entonces necesitamos, hay 2.000 solicitudes, por ejemplo, y a la fecha 120 nomás han clasificado. Entonces ya urgentemente ese tipo de situaciones. Y hay otros elementos como anunciar lo que se propone, hoy firme, por ejemplo, un decreto para incentivar empleo para las personas jóvenes, las empresas que contraten jóvenes ya van a tener un 20% más de deducción tributaria, o sea, se le disminuyen los impuestos si contrata jóvenes.